quiero darles la bienvenida y quiero formalmente agradecer la presencia en este espacio de los doctores Ernesto Cordoví y Naila Airado, que nos están ahora mismo haciendo el honor de formar parte de este programa desde Cuba. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Ernesto. Un abrazo para ti y para la audiencia ahí de Miami, la gente de que nos quiere mucho. Ustedes durante cierto tiempo fueron los compañeros asignados a este espacio, ¿verdad? Nos sentimos, de hecho, abandonados de repente cuando hemos visto que no los tenemos por acá, que ustedes no han estado al tanto de las mentiras que digo, de las tergiversaciones, de las mentiras que vierte el chat. Y entonces la gente ha preguntado, pero ¿dónde están los guardianes? ¿No? Entonces, bueno, están aquí en vivo hoy. Una conversación entre personas que están en las antípodas completamente, ideológicamente, claro, pero que pueden conversar, pueden escucharse mutuamente. Yo dije ayer, y quiero aprovechar para decirlo ahora mismo en cámara, quienes vengan aquí esperando un ring de boxeo pueden salir ahora mismo, porque ni es mi estilo, ni me interesa pelear con nadie, ni gritarme con nadie, ni me interesa ofender a nadie. No es para eso que yo los he invitado a ustedes aquí. Yo sé todo lo que ustedes piensan, o por lo menos en los aspectos generales, y ustedes también con respecto a mí. Así que de antemano yo les agradezco a ustedes que hayan tenido el civismo de decir: nosotros sabemos lo que tú piensas, lo dices todos los días y aún así vamos a dar nuestra opinión en tu programa. Eso se agradece y desde el punto de vista incluso periodístico, eso se respeta. Yo respeto a quien me concede una entrevista, lo digo siempre, sea quien sea. ¿Ustedes coinciden o no con la visión de que la Cuba de hoy y el momento que se está viviendo hoy en ese país es quizás el momento más complicado, más crítico de la historia de la Revolución Cubana? ¿Ustedes coinciden con eso o no? Yo creo que sí. Yo creo que en este momento ha sido para mí, que no sé mucho de historia, lo básico, lo elemental. Quiero decir, yo creo que en este momento, por lo que está atravesando nuestro país ahora, ha sido para mí el momento más duro que hemos vivido. Hay un solo momento que yo creo que ha sido más duro que este, y fue cuando Fidel salió. Llegó a Alegría de Pío, que eran muy pocas personas, porque la revolución para nosotros es una sola. Pero después del proceso del 59 para acá. Ajá, del 59 hasta hoy, exacto. Sí, del 59 hasta hoy creo que es el momento más duro que estamos viviendo. En medio de la situación tan dura que tenemos, se han aumentado las medidas en contra de nosotros y han hecho, entre otras cosas también, porque tengo que ser honesto, que se tomen decisiones que no son las adecuadas. Para algunas cosas, para otras cosas quizás sí. También hay que estar en la silla de las personas para tomar decisiones. Lo digo hoy como el cargo administrativo que tengo. Y hay que estar en los lugares sentados para poder tomar decisiones, porque es muy fácil tomar decisiones fuera del agua. Pero sí creo que es el momento más difícil. Creo que están logrando lo que justamente quería Lester Mayori cuando dijo que el tema no era el gobierno, sino tratar de que la gente se le revirara al gobierno. Y yo creo que lo están logrando, ¿no? De alguna manera están buscando que la gente sienta que el gobierno no resuelve las necesidades y, bueno, llevando a que la gente esté un poco descontenta, a pesar de que estoy convencido que la gente sabe cuál es la verdadera causa de todo lo que está pasando. Y yo creo que evidentemente nosotros vivimos aquella parte, llegamos a vivir, sé que la comparación más clásica sería periodo especial, los años aquellos con la caída del campo socialista y la situación actual. Vivimos aquello, yo tengo 40 años cumplidos, viví una situación muy, muy crítica, pero la viví desde la perspectiva de yo soy la niña y los demás se rompen el lomo por mí, alguien va a buscar y va a poner el plato de comida en la mesa. Hoy que soy madre y que me toca a mí hacer la gestión que hicieron mis padres, yo entonces creo que realmente este es el peor momento que se ha vivido. Pero sobre todo creo que se siente como el momento más crítico, porque además de que falta Fidel, por supuesto que se nota que era una figura, Fidel es un líder innegable para amigos y para enemigos, para unos y otros. Sé que nadie negaría que Fidel era un líder que arrastraba, que la gente lo seguía. Y hoy, desafortunadamente, no tenemos a Fidel. La revolución vive su continuidad, pero esa figura histórica de Fidel, que sin hablar era capaz de arrastrar el pueblo cubano, no está.
no está incluso con el verbo encendido que tenía para explicar cuáles son las situaciones que se viven, pero además tenemos esta forma de apertura del mercado que crea en las personas un estado de confusión, de yo tengo, no tengo mucho, no tengo casi nada, el salario no me está alcanzando, no tengo todo lo que quisiera tener, pero el fulano hoy tiene esto, tiene aquello, y además me lo venden y hasta me explota cuando me lo va a vender. Entonces, eso unido realmente a la campaña agresiva que están teniendo, porque generalmente los youtubers, los nuevos influencers de derecha, cubanos de derecha, que están haciendo contenido sobre nuestro país, te vienen a hablar de la cara fea de Cuba. Te voy a contar lo que nadie te va a decir, te voy a decir lo que nadie te dijo. En realidad, todos dicen lo mismo, ya no es lo que nadie me dijo, ya es lo que todos dicen. Y eso, si tú llegas a las redes, si mi hijo de 17 años llega a las redes a consumir información a las redes, que es inevitable, que todos están en lo mismo, y todo el mundo le está diciendo lo que nadie le va a decir, pero que todos le han dicho. Pues es muy complicado que un mensaje como el nuestro, por ejemplo, pueda llegar a las redes, pueda tener un tránsito normal y se pueda hasta posicionar. Ahí tengo que decirte que no le encuentro la lógica al razonamiento y te voy a explicar por qué. No existe uno solo de los youtubers cubanos que viven en Cuba, incluidos ustedes que no son youtubers a tiempo completo, pero que tienen presencia en redes sociales. No existe uno de ustedes que sea más visto dentro de Cuba que nosotros que estamos fuera. Ni uno compite en audiencia con nosotros. Ahora yo te voy a ahora déjame terminar, porque ahora te voy a formular la pregunta. ¿Cómo explican ustedes que si esas personas que los rodean a ustedes, que viven el día a día con ustedes, que deben entender la realidad al igual que ustedes, porque forman parte de esa sociedad, no se han ido como yo y como tantos otros, tengan más confianza en mí, en todos los demás que hacemos este tipo de trabajo, que en los que están al lado de ustedes o al lado de ellos? ¿Cómo es posible que las personas se gasten el dinero? Miren, Naila y Ernesto, a mí me escriben diariamente miles de personas de dentro de Cuba. No les estoy hablando de aquí o de Canadá o de Europa. No, no, no. ¿Cómo ustedes explican que tanta gente que vive lo mismo que ustedes alrededor nos elija a nosotros para informarse y no a ustedes o a los medios oficiales cubanos? Ajá, perfecto. Bueno, vamos a partir de que el público de ustedes, aunque tengan un público importante en Cuba, generalmente está fuera. Es más fácil que el público que está fuera de Cuba, porque te lo digo por experiencia, nosotros en Guyana podíamos consumir todas las... No, pero yo te estoy hablando de gente que vive en Cuba. Ahora te explico. Es más fácil si tu público... Tú puedes tener un público importante, pero dime honestamente, en las estadísticas de tu canal, ¿dónde radica el mayor porciento de personas? Yo tengo en Facebook 245 mil personas. Uh-huh. Y te aseguro que más del 70% radica en Cuba. ¿En serio? Quizás, no, espérate, en serio no. Si te lo enseño en cámara, vas a tener que decir, yo no me lo imaginaba. No, tranquilo, si tú me lo dices, yo no tengo de creer. De hecho, me interesaría crecer más de cubanos fuera de Cuba por razones de distribución. Te lo creo porque no tenemos por qué echarnos mentiras, no vinimos a engañarnos, te lo creo. Pero bueno, generalmente, acuérdate que el público cubano, el público nacional, no consume las redes como lo consume el público que está afuera. Ustedes, además, no voy a decir que tú lo hagas, pero tú sabes, tú eres consciente de que muchos de ustedes también compran seguidores, compran views, porque eso lo sabemos todos. Desde que nosotros llegamos a las redes y pasamos 5 meses en las redes, ya sabíamos que se compraban, que tú puedes verlo en un chat que no se mueve con la velocidad de la cantidad de personas que supuestamente están conectadas y demás. Eso al final da un número de visualizaciones. Sin contar con que el tema de un youtuber que transmite desde Cuba generalmente va a ser un tema que va a ser bastante... Déjame enseñarte rapidito, porque lo tengo demasiado a mano. Esta es la audiencia mía personal, la de Cubita Nao también se parece. Pero, por ejemplo, déjame enseñarte en pantalla. Mira,
Mira la audiencia, mira las top cities, mira la primera, desde donde más personas me ven a mí. La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey. Mira, top countries, mira, top countries. Número uno, Cuba, el 63.9%. El segundo lugar, Estados Unidos, 14.9%. Así que el razonamiento ahí está equivocado. Déjame decirte, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo te voy a explicar por qué, porque Naila trató de darte un rugeo ahí, pero yo me voy a tirar a la playa. Me voy a tirar al mar. Estoy convencido, y lo digo aquí públicamente, no tengo problema con eso. La política comunicacional de nuestro país ahora no es buena. Ok. Ese razonamiento me convence más. Yo te tengo que decir a ti hoy que la política comunicacional hoy de nuestro país no es la correcta. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía nosotros nos seguimos enterando por ustedes de cosas que pasan ahí adentro. Y entonces no puede ser esa. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos en ese sentido de la política comunicacional, porque no podemos decirte lo que no pensamos. Yo creo que este país puede hacer muchas cosas. Mira, yo te voy a poner un ejemplo para que tú veas lo que yo pienso. Yo sé que hoy nosotros estamos pasando por carencias muy difíciles en nuestro sistema de salud, por ejemplo. Yo sé que tú me vas a preguntar quizás más adelante sobre eso. Claro. Pero yo te tengo que decir que lo que nosotros hicimos, por ejemplo, anoche, yo estoy aquí sin dormir. Y nadie la ha pasado, sin dormir. Porque anoche nosotros nos pasamos un equipo multidisciplinario de este país, los mejores, operando un caso de Artemisa que conllevó a que nosotros no tuviéramos ni un minuto de sueño en toda la noche para salvarle la vida a una madre y a un niño que vino de urgencia de Artemisa. ¿Quién dice eso? Si no lo digo yo, no lo sabe nadie. ¿Y tú sabes por qué? Porque pecamos a veces de que en esta guerra lo más importante no es esto. Y yo creo que nosotros en materia comunicacional, y hablo de nosotros, hoy estoy hablando como país, creo que tenemos muchas deudas. Y dejar de ver el concepto de que, por ejemplo, hay cosas que no se deben decir porque nos daríamos brillo, hay cosas que no se deben decir porque parece amarillismo. Nosotros creemos, eso es mi criterio personal, yo creo que este país debería unirse en lo que es prensa para hacer un tipo de prensa que le llegue más a los cubanos. Y para terminar con esto te digo que lógicamente tú dices y tienes un... Pero mira, por ejemplo, te puedo decir que Carlos Lazo, el 90% de la gente que lo sigue también es en Cuba. Y es una página de un personaje que se encuentra en Seattle. Y que si tú buscas los números, porque Facebook es la plataforma de los cubanos, YouTube no lo sigue mucho cubano, pues eras un poco más de negra, pero sí. Creo que eso se debe a una mala política de comunicación nuestra. Bueno, yo tengo que reconocer que en eso Ernesto tiene razón. Es más, eso es algo que nosotros hablamos constantemente y lo decimos en cualquier foro. Es verdad que en materia de comunicaciones no estamos nada bien. Y si es y un ejemplo es que pasa cualquier cosa, hay un accidente en Matanzas, por ejemplo, en Las Guiteras, y CiberCuba tiene que venir a coger la información de nuestros medios oficiales. Yo, les voy a decir algo yo para que ustedes tengan idea de cuán grave es esto. Si ustedes ponen ahora mismo en Google, Ernesto Morales, CiberCuba, Biofarma Cuba, ustedes van a ver que el reportaje que destapó los despidos que ocurrieron en el 2016-17, yo estaba en CiberCuba en ese entonces, los publiqué yo. Personas que fueron despedidas de Biofarma Cuba, químicos, por ejemplo, ingenieros químicos que los ubicaron a trabajar en la fábrica de mosaicos de la Lisa. Fíjate si recuerdo perfectamente. Esas personas intentaron que la prensa cubana investigara por qué estaban sacando personal altamente especializado, gente que se había quemado las pestañas a nivel top, y nadie les hizo caso. Y esas personas, entonces, hartas de que nadie les hiciera caso, vinieron con nosotros. Yo hice un reportaje enorme sobre eso. Y yo recuerdo que yo les decía, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero todos los personajes que ustedes ven en el noticiero de televisión cubana hoy estudiaron conmigo. Algunos de ellos en mi aula. Giselle Filiu estaba en mi aula. Abdiel Bermúdez es un año mayor que yo. ¿Les puedo seguir mencionando? Memphisí estudió 2 años mayor que yo. Todas esas personas estaban conmigo. Yo recuerdo que yo les escribí en Facebook y yo les decía, debería darles vergüenza que yo desde Miami tenga que hacerle caso a las quejas de profesionales cubanos que fueron despedidos por decenas. Les estoy hablando que aproximadamente 30 y tantos. Entonces, eso es un número sustancial y hay que investigar qué pasa. Bueno, la prensa cubana no se entera de esas cosas. No importa.
Y eso va acumulando un malestar y un encabronamiento, y las personas sencillamente se dan cuenta de quiénes les hacemos caso. Entonces, bueno, después salen ustedes, guardianes de la salud, o muchos de los que hacen este tipo de trabajo desde Cuba, a decir que nosotros somos enemigos de Cuba. ¿No será que la propia prensa cubana es la enemiga de su propio pueblo, bueno, cuando hoy, no les hace caso? Hoy el fenómeno ocurre muchas veces a la inversa. Cibercuba y otras plataformas, incluso tú, bueno, creo que eres tú en Cubitaná, Cubitaná. Yo he visto tomar reportajes de la prensa oficial para hablar de un determinado suceso, porque realmente hoy la prensa está un poquito más... se ha metido un poco más en el terreno, hace un poco más de trabajo de redes sociales, Lázaro Manuel y toda la prensa. Tú ves que hoy, cuando el accidente de Saratoga, no solo estaba hablando Cuba Debate y los medios oficiales, estaban también los periodistas ahí en el terreno y transmitiendo por redes sociales y haciendo trabajo de terreno, que luego generaba un artículo que era utilizado por los medios realmente... normalmente opositores al país, porque se está haciendo un poco más abierto y flexible, pero todavía no se es lo suficientemente, transparente. Competitivo. Ahora, Ernesto, yo sí te quería decir una cosa que solo pasa en Cuba. Yo, honestamente, el periodismo en Miami también funciona así. Mira, te voy a poner un ejemplo, las caravanas de Miami, dime qué televisora lo transmite. Pero es que eso no le importa al público de aquí. No es una cuestión de que esté prohibido, ¿no? Pero el de Miami sí. Pero mira, lo primero es que tienes que decirle a la gente de aquí que vaya a esas caravanas. Cuando tú me muestres a mí una caravana de 1,000 personas, no te estoy pidiendo 10,000. Caravana de cientos de carros. Mira, Neto, no, espérate, pero no, la caravana de 20 carros, esa misma de 20 carros, ha ido la prensa norteamericana, se ha ido. O la prensa cubana, pero ha ido y va para arriba de los que están en las salas de enfrente contraatacando la caravana y le ha pedido... Eso no es verdad. Yo te puedo poner reportajes de Mega TV donde yo trabajé, dicho sea de paso, donde han entrevistado a Carlos Lasso y a los caravanistas, Ernesto, han entrevistado a los del frente y han entrevistado a Edmundo García, pero Edmundo García no es el de la caravana. No, a todos los que estén presentes, estoy diciendo. Edmundo García viene siendo el de la otra esquina. Claro, yo no estoy discutiendo eso, yo te estoy diciendo que cuando han ido muchos canales han entrevistado a todas las partes, pero además eso responde sencillamente a que no importa, a que mucha gente de aquí, a la inmensa mayoría, no les importan esas caravanas. Eso es una realidad. Pero lo que sucede dentro de Cuba sí les importa a los cubanos. Pero no es equitativo y no es equitativo. Y te lo digo con conocimiento de causa porque nosotros las transmitimos en vivo. Y no es equitativo la importancia, el peso que le da la prensa que sea, que va allí a ese lugar, a los que están... Naila, aquí la prensa no está dirigida por nadie. Además, aquí cada canal responde a sus intereses. Los que están haciendo la caravana son realmente los que están haciendo lo diferente. Pero perfecto. Mira, yo no tengo ningún problema. El punto es, aquí no existe una dirección provincial de medios que le diga al Canal 41, América TV, al otro y al otro, tienen que ir a cubrir esto. Cada cual se manda. Ernesto, disculpa un momentico. Ahí no existe una dirección provincial de medios. Existe un dueño que responde a intereses personales. Correcto, desde luego, como compañía. Espérate. Y existe un dueño, yo te voy a poner, si tú me enseñas una noticia donde se elogie algo bueno que tenga este país en cualquier medio de eso, yo cierro mi canal. Ahora mismo no lo tengo a mano, pero estás haciendo una... Mírame, ¿sabes qué? Mira, Naila, como te dice, no digas eso porque lo puede encontrar. Escúchame, no existe una noticia que sea buena y que la vean como buena si no tienen un segundo plano atrás algo parecido. Ahí sí, eso sí. Déjame eso sí. Un momentico, mi amor. No existe, porque todo lo bueno... Mira, yo sé cómo funciona la prensa de ustedes. Resaltar lo malo y restarle importancia a lo bueno. Lo bueno existe, está bien. Yo te digo algo. Vamos a empezar por preocuparnos por los problemas del país que ustedes han admitido. Por eso les hice la pregunta antes que esta. Ustedes admitieron que el país que tienen hoy está en las peores condiciones y la revolución cubana está en el momento más crítico, por eso utilicé ese término, desde el 59 hasta hoy.
Yo que ustedes, vaya, no soy quien para darles consejos de nada, pero ustedes que son funcionarios integrados al sistema, que creen en el sistema, que defienden el sistema, cosa que yo celebro, dicho sea de paso, yo celebro que cada quien defienda abiertamente. Yo lo que no soporto es a los hipócritas, a los doble moral, a los que quieren jugar en todas las aguas. No, no, yo respeto al que abiertamente expresa su criterio y defiende aquello en lo que cree. Yo siempre lo he dicho. Yo he dicho en este programa, y como ustedes han sido los compañeros que me han atendido, lo saben, que yo soy capaz de respetar perfectamente a Silvio Rodríguez ideológicamente, musicalmente, estoy obligado a respetarlo. Ahí no hay discusión ninguna. O sea, yo no soy de los estúpidos que dicen eso es un... No. Vamos a estar claros. Les estoy hablando ideológicamente. Yo soy capaz de respetar a una persona que en Central Park, en Nueva York, dice lo mismo que dice en la tribuna en La Habana. Entonces, aunque ese no sea mi mensaje, yo respeto la coherencia. En eso soy bien claro. Quiero ir adelantando porque tengo tantas preguntas que creo que no va a dar tiempo todo, pero bueno, hay algo que quiero preguntarles a ustedes. Mira, discúlpame, antes que me hagas la pregunta, porque ahorita, y nos alejemos del tema. Ajá. Tú me decías antes que tú el día antes de las elecciones no podías saber quién sería el candidato que saldría, pero 6 meses antes de las primarias, tú sí sabes que a las elecciones van a ir 2 partidos, el demócrata y el republicano. No, no solamente. Hay otros partidos. No, ahí hay que documentarse. Sí hay más partidos y compiten también. No, hay más partidos, pero tú sabes que al final llegarán solo esos dos. Ajá. ¿Verdad? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué ese bipartidismo donde hay tantos partidos? Porque también las elecciones norteamericanas son tan predecibles que todo el mundo, no los norteamericanos, todo el mundo sabe que al final de la jornada va a salir un demócrata o un republicano, que van a tirarse la pelota entre los dos, pero va a salir uno de ellos dos, aunque hayan ambientalistas, no sé quiénes, que también puedan estar inscritos en algún padrón electoral. Todo el mundo Naila, sabe, tú sabes bien que se ha si ustedes tuvieran el mismo acceso a internet que tengo yo y si ustedes no tuvieran que trabajar, yo ahora mismo, con todo respeto, te daba una clase de 45 minutos sobre las elecciones en Estados Unidos y sobre por qué ambos partidos engloban prácticamente todas las tendencias y por qué son esos dos monstruos y cómo se ha llegado ahí. Pero realmente yo quiero avanzar porque me interesa más hablar de Cuba que de Estados Unidos, que soy franco. Avanza. Quiero, prefiero más, y creo que a la gente le va a interesar más. Oye, pero yo te tengo que preguntar algo, que no se te olvide. Ok, no se me va a olvidar decirte, pregúntame lo que quieras. Ahí, venga. Un 24% casi de la población cubana en estas últimas elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional no votó por nadie. Estamos claros de eso, ¿verdad? O sea, no se presentaron. Del padrón electoral, casi un 24%. El padrón electoral cubano es de poco más de 8 millones de personas y fueron a votar poco más de 6 millones de personas. O sea, hay un rango de aproximadamente 2 millones de cubanos que no fueron, sencillamente. Eso fue ahora, para estas elecciones, ¿ok? Un detalle importante. Todo lo que yo voy a citar aquí son cifras oficiales de la prensa cubana. Correcto. Para, fíjate, esto... Esto es para hacerles claro, esto es cabrona periodística. Esto es para que ustedes no me pueden decir, no, pero eso lo dice Miami. No, 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 venga, tira. Todo aquí es de la prensa de allá. Dispara, bien. Que yo sé que tú tienes entrenamiento. Bien, sí, cuadro. Casi 2 millones de personas no les interesó ir a votar, ni por uno ni por todos, por nadie. Cuando el Código de las Familias, poco antes, el 66.8%, o sea, 3.9 millones votaron por el sí, a favor del Código de las Familias, y 33.13%, o sea, casi 2 millones nuevamente, 1.95 millones de personas votaron por el no. En localidades, por ejemplo, como Baracoa, que tanto ustedes como yo conocemos muy bien, porque somos orientales todos, ganó el no. Votaron más personas por el no que por el sí, el 65%. Yo, que no creo en lo absoluto en nada que publica la prensa cubana y que no creo en nada de lo que publica el oficialismo cubano, el gobierno que ustedes defienden, porque sencillamente creo que cuando tú no tienes fiscalización independiente y cuando no tienes nadie más allá que lo que tú ofrezcas que te vigile, tú haces lo que te da la gana. De todas formas, quiero utilizar estos recursos o estas estadísticas para preguntarles a ustedes.
¿Cómo puede hablarse en Cuba de representatividad y de democracia cuando hay 2 millones de personas que insistentemente no están yendo a votar cuando les dicen, están votando en contra de lo que les dicen como el Código de la Familia, y esas personas ni tienen representación en la Asamblea Nacional y ni siquiera en las discusiones sobre el tema del Código de las Familias existió alguien que saliera a hablar por esas personas? Yo recuerdo la reunión de Díaz-Canel con todos los que iban a votar por el sí. ¿Ustedes lo recuerdan? Mira, y los que no, y los que están en contra, ver, los que no esto, votan. ¿Dónde está esto, la representación pero, de esa pero, gente? Pero en esto, varias cosas tengo que decirte. Primero, ese es el mejor ejemplo de ejercicio de democracia. Que la gente no quiera votar. Que la gente claro, diga, no, esa no es mi pregunta. Cuadro, no, regresa a la pregunta. ¿Dónde está la representación de los que están en contra? Escúchame, yo te la voy a responder toda. Primero, el sistema electoral cubano nuestro, del cual formé parte mucho tiempo porque fui delegado y conozco a la perfección el sistema, tiene la oportunidad de que un tipo como tú, un tipo como yo, sea electo. Pero un tipo como tú, como yo no, a mí no me dejarían. Espérate, espérate un momentico, no me interrumpa, porque yo te tengo que decir que si vamos por paso, hay estados, por ejemplo, como el de Inglaterra, que tendrías que revisar con cuánto salió el nuevo primer ministro para ser electo. Y no, vamos a Cuba. Lo que quieres. No, espérate, lo que pasa es que estoy hablando de primero del porcentaje de gente que fue a las urnas. Y esas todas son democráticas. Todas esas sí son democráticas. Aquí hay presidentes que se eligen con 40%. Pero regresa a Cuba, eso no tiene que ver con lo que yo te pregunté, hermano mío. Porque si tienes que medirlos a todos con la misma vara. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy preguntando. Ahora voy para ti. Ahora, el sistema electoral cubano es un sistema que te permite. Mira, yo recuerdo cuando yo era delegado en la lista, había un tipo que la gente lo quería por delegado y un tipo que tenía antecedentes penales, un grupo de cosas que a lo mejor a la vista de las personas que hacen política no hubiese sido el tipo ideal. Sin embargo, salió como electo porque el sistema electoral cubano de base, en su perspectiva base, quien lo elige es el pueblo, el vecino. Y si un grupo de vecinos, 15 o 20, 30, 40 o 50 vecinos, levanta la mano por ti, nadie se la puede tumbar, nadie se la puede cortar. Y ese es el... No, escúchame, nadie puede... Y más en estos momentos, ¿tú crees que alguien en estos momentos le puede decir a Naila, no, por un voto secreto, no votes por sí, sí, claro que lo creo. No, y creo que los intimidan, escúchame, y creo que los presionan y los atemorizan. Escúchame, claro que lo creo. Estoy diciendo que se lo pueda decir. Yo lo que estoy diciendo es que si la pueda cohibir en un voto secreto, no votar por ti. Sí, sí los cohiben. Sí hay mucho miedo en Cuba. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, tú puedes tener una idea y yo puedo tener otra. Yo creo que hoy yo puedo incentivar el voto por todos. Pero tú mismo me estás diciendo que hay 2 millones que no votaron. Ajá. Esto es el ejemplo más claro de que yo puedo decirte que votes y tú no votas. Yo te puedo decir más. Yo puedo decirte ahora mismo... y más en una elección secreta como la que hay aquí en Cuba, yo puedo decirte ahora mismo, porque aquí se ha malinterpretado incluso hasta la unanimidad de la Asamblea Nacional, porque la gente no sabe. Y por eso yo soy partidario de venir a estas conversaciones con gente que tiene otro público y que no conoce. Por ejemplo, ¿cómo funciona esa unanimidad que la gente no conoce en la Asamblea Nacional? Se debaten las cosas por comisiones. Y yo te digo, por ejemplo, hay un 50% de delegados que son de base de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Nadie se pregunta por qué. Y hay un 50% que supuestamente ustedes los escogen el partido y yo digo que los escogen las organizaciones. Y yo te voy a poner un ejemplo rápido, porque no quiero extenderme mucho. Si nosotros hacemos una comisión de salud y todos los delegados de base fueran diputados y no los que el 50% escoge la organización, nosotros creáramos entonces una comisión de salud en la que probablemente no hubiese médico. Y si hubiese médico, no fueran los más capacitados para exigirle a el ministro o a los que saben, los que llevan la cartera de salud en el país, el funcionamiento del ministerio. Ahora, ¿qué hace Cuba? Bueno, la ley electoral dice que hasta un 50% son delegados de base y el otro 50% son médicos prestigiosos, científicos importantes, deportistas de alto nivel que conocen de temas en específico y que a la hora de constituir una comisión, bueno, no estaría solamente el delegado de base, sino que estaría aquel profesor Yuri Balvin que hizo la vacuna Abdala. Y entonces a la hora de llegar a esa comisión se discutiría con mejor calidad, se discutiría con... hay cosas que no me gustan en el sistema electoral. Bueno, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo lo decía el otro día, Naila, y me voy a seguir tirando al bar.
Así me gusta. Yo le decía a Naila, yo no estoy de acuerdo en que los ministros sean diputados de la Asamblea Nacional. No estoy de acuerdo. Porque no se fue el juez y parte. Yo me gustaría que la Asamblea Nacional, que a la Asamblea Nacional fuera el ministro a rendirle cuenta a esa comisión. Y entonces, en esa comisión, que era lo que te iba a hablar de la unanimidad, se discuten los problemas medulares de, por ejemplo, la Comisión de Salud, que no hay gasa, que no hay medicamento, que no hay esto. Y esa comisión, que son los que están capacitados para tomar decisiones técnicamente, un ejemplo que voy a poner hipotético. Yo creo que el país no debería seguir haciendo abortos. ¿Por qué? Porque toco este tema ahí, una supuesta cuestión. ¿Por qué? Porque el aborto en Cuba ha bajado la natalidad. Y entonces, después de discutir, pero además yo he estado en esas discusiones, que son fuertes, que son a veces irrespetuosas, que no es lo que sale en el televisor. Y luego de que todos nos pongamos de acuerdo, lo que se lleva a la plenaria de la Asamblea Nacional es una decisión que se tomó en esa comisión. Y aún así, todos los diputados tienen que votar por esa. Regresa, decisión. Necesito que regreses al punto porque nadie me ha respondido. Bueno, hay aproximadamente 2 millones de personas, coincidentemente, esto no lo estoy diciendo yo, esto es estadística, ¿eh? Hay 2 millones de personas que votaron contra el Código de las Familias, según los datos en los cuales yo no creo, pero aún así estoy basándome en ellos para formularles la pregunta. 2 millones de personas, dicen ustedes mismos, que votaron contra el Código de la Familia. 2 millones de personas no fueron a votar ni por uno ni por nadie. ¿No les parece bastante evidente que hace muchísimo tiempo que la sociedad cubana es más plural, es más diversa de lo que esa Asamblea Nacional, de lo que los medios cubanos y de lo que el sistema cubano reconoce y representa a esas personas que no son pagadas por el imperio, que no les dan un kilo por nada, que sencillamente no están con el sistema? Hay que acabar de meterse en la cabeza, porque yo veo que no existe una comprensión y ustedes forman parte del sistema, y por eso lo quiero hablar, personalizarlo, aunque no es una cuestión individual, no es el sistema a lo que me estoy refiriendo. Es como si ustedes no entendieran que hay literalmente millones de cubanos que viven dentro de Cuba que pueden o no estar con el gobierno, y a esas personas no se les reconoce, no tienen representación. Yo, a ver, vamos a traducir la pregunta, porque ustedes no me respondieron. No, ¿cómo que no tienen? ¿Tú quieres decir entonces que unas elecciones donde el 76% votó y opinó y escogió lo que quiso no son democráticas o no son? En la Asamblea Nacional, ¿quién representa a aquellos que no están con el sistema? Ernesto, déjame terminar. Pero si es que en otros países, incluyendo Estados Unidos, que las elecciones... No, tienes que aguantar porque te estás tirando con temas que tenemos que compararnos. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta comparar? Vamos a concentrarnos en Cuba. Donde tú vives, se hicieron unas elecciones, se escogió un presidente, se dijo que había habido democracia luego de las elecciones y solo votó el 66%. Naila, yo me encargo de Estados Unidos todos los días. Yo soy un disidente dentro de esta comunidad. Bueno, ustedes no me han visto. Entonces somos tres disidentes. Entonces vamos a concentrarnos en Cuba. A mí no me interesa hablar ahora mismo ni del Partido Demócrata ni Republicano. Segundo, nos vamos a concentrar en Cuba, pero hay que comparar no solo con Estados Unidos, con otros países, donde con 40% de la población asistiendo a las urnas ocurren las elecciones. ¿Qué es lo que sí, dónde sí está la democracia? En los que asistan, porque tú puedes perfectamente no creer en esas elecciones, no interesarte lo que se está eligiendo, el mismo tema del Código de la Familia, que tuvo ligera, una menor representatividad realmente que las elecciones que se hicieron recientemente. Es un tema que todavía pasarán muchos años para que el pueblo cubano lo entienda, lo asimile, a pesar de que se haya votado y se haya hecho el Código de la Familia. Todavía hay muchas personas, tú sabes que Cuba es un país un poco machista, un poco, cristiano, y todavía con muchos cánones que le choca el tema del Código de la Familia. Si tú me preguntas a mí de mi familia, yo sé que de mi familia todo el mundo votó, ¿no? Porque todo el mundo es cristiano. Yo sé que no estaban de acuerdo con el Código de la Familia. Y tu familia está feliz, y tú estás feliz con que la televisión cubana bombardeara mañana, tarde y noche a favor del sí. Y tú, sabiendo que tu propia familia estaba a favor del no,
no existiera una correlación de fuerzas y no existiera también programas de televisión con el nombre. Debate, te lo voy a mandar. No, yo sí vi religiosos hablando de por qué no. En la televisión. Estamos hablando, pero estamos hablando que a las 4 de la madrugada en el telecentro de Jibacoa. En horarios estelares, te voy a mandar. Yo seguí ese tema. Yo creo que eso no es cierto. Perfecto, pero lo vi y te lo vamos a enviar porque eso realmente es un... Y además, si me encuentran uno, cosa que puede haber ocurrido, por cada uno de esos, yo les puedo mostrar 100 millones de otros a favor del sí. Y eso ustedes lo saben. Y aquella transmisión especial que se hizo con Díaz-Canel y Liz Cuesta entrando al Palacio, que ustedes lo vieron, me extrañó que no estuvieran ahí, me hubiera gustado verlos ahí, en esa presentación muy bonita, donde estaba Paquito el de Cuba y donde estaba Julio César La Cruz y todo eso, no salió el no. Y tu familia, Naila, no merece que el presidente del país también reconozca el derecho de ellos al no. Tu propia familia no merece. Se reconoce. Señores, en las elecciones estaban ahí. Tú podías ir y votar sí o votar no. Y el conteo de votos era público. Pero no es esa mi pregunta. No, pero se escogió lo que quiso la mayoría. Yo soy de los... No. Pero en esa reunión, por ejemplo, de Díaz-Canel con el pueblo, si tú sabes, por ejemplo, que tu propia familia va a votar por el no, con todo su derecho... Y fíjate, eso ni les hace contrarrevolucionarios, eso no les hace pagados por el imperio. Yo creo que estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, porque en esa misma reunión donde Díaz-Canel estaba con personas que iban a votar por el sí, ¿por qué todas eran a favor del sí? ¿Por qué no había una representación de personas que, por ejemplo, le dieran voz a lo que pensaba tu familia? Mira, tienes razón. No lo he pensado así de esa manera, no sé. Ya. No lo he pensado de esa manera. Pero sí entiendo que la decisión final se tomaba en las urnas. La decisión final era ir y decir, yo voy a votar sí, yo voy a votar no. Claro, de acuerdo. Pero cuando las personas reciben un bombardeo de un solo lado, yo creo que es bastante obvio lo que se les está diciendo. De todas maneras, no estaban solos. Los que tenían no estaban solos, los tenían a ustedes. Yo creo que los tenían a ustedes. Y te voy a decir algo. A ustedes todos. Yo no creo que el que está seguro de por qué no apoyaría el código de la familia lo cambiara ningún reportaje, ningún spot, ningún... De acuerdo, ahí estamos de acuerdo. El que está convencido de por qué estaría en contra de ese código iba a votar no, aunque se hiciera, aunque no se hiciera. Totalmente de acuerdo, pero mi punto no es ese, y voy a pasar ahora a otras cosas, porque si no, yo les pido que tengan paciencia, yo quiero que se me queden unos minutos más todavía. Pero espérate, porque dijiste al inicio de este tema... que pusiste los números, te auxiliaste de las cifras en las que no crees y demás. Ajá. Y que por esos números, por ese millón y pico de cubanos que no fueron a las urnas, entonces te parece que las elecciones no fueron honestas, supongo, en otras palabras. Yo del sistema cubano no creo nada. Partamos de ese principio. Te lo respeto. Si fueras más de lo mismo, no estaríamos hablando de este tema hoy aquí. Entonces... no sería justo, honesto, juzgar las nuestras con 70% de personas que asistieron como que no son democráticas, si todo el mundo hoy hay una corriente mundial de anarquía, de ya no creo en nada, de ya no me importa nada, que no es en Cuba, que es en el mundo entero, que ocurre en Europa, que ocurre en Norteamérica, que ocurre en el sur, de no le voy a creer a nada en la política ni a nadie, no me interesa y no me voy a involucrar. Sobre todo la nueva generación esta de nuestros hijos, que todos ya con 18, 20 años son electores de sus países, y que no les importa nada de lo que, sobre todo nada de lo que viene de los adultos, de los más adultos. Uh-huh. O sea, que Cuba tenga, te aseguro que si comparamos esos resultados de las últimas elecciones, las últimas tres elecciones que ha tenido Cuba, con las elecciones que se hayan hecho en todo el mundo, Cuba debe estar entre los 20 países que mayor porcentaje de asistencia ha tenido a los colegios electorales, y es totalmente... ¿cómo es voluntario? Porque es un día, un domingo, que el que quiere dice que no estaba, que me partí un pie, o que no fui, o que no quise, o no fui, o no... Naila, yo recuerdo muy bien cómo funciona. Ya a mí, no le estás hablando a mi hijo que nació aquí, yo viví 26 años allí.
ahí está mi mamá, que recuerda a la perfección cómo iban a tocarle a mi casa para decirle por qué Ernesto no había ido a votar. Puede pasar que... Ah, tú sabes qué pasa. Mira, no, puede pasar, pero tú votaste si quisiste. Mira, Ernesto, Cuba hoy no es la Cuba que tú conoces de cuando te fuiste de aquí. Hay mucha gente, el mismo acceso a las redes, la misma juventud que tenemos hoy te dice, no lo voy a hacer, no lo hago. Y esa es esa misma, ahí estamos de acuerdo, y esa es la misma persona o son las mismas personas que siguen sin tener representación en las instituciones. Si la tienen, pero no son la mayoría, si la tienen. No, pero hoy qué bueno, tengo que reconocer, qué bueno que cometes ese error. Porque para tú hacer el análisis que tú estás haciendo, deberías preguntarte, por ejemplo, ¿cuántas personas como esa hay en un distrito en el que se elige un delegado? Porque tú no puedes hacer esa pregunta así, porque puede ser 10 por municipio y 10 no son representantes. Yo necesito avanzar, porque si no, me encantaría seguir con ese tema, pero es que tengo tantas preguntas que me interesa consultarle. Ahora, vamos a respondértelas todas. Ahora, recuerda esto. Para que sea representativo un candidato a la Asamblea Nacional por un grupo de gente, recuerda que tienen que ser en un mismo distrito más de 15.000 personas. Esa es la ley electoral. Yo voy a resumir mi idea. Yo creo que es bastante obvio que ustedes no me han respondido qué representación tiene en la Asamblea Nacional, en las instituciones cubanas, incluso en la prensa cubana, que vive en Cuba y está contra el sistema. Déjame ver si logro acercarme o responderte. ¿Qué representación tienen esas personas en su barrio? Yo me acuerdo que en el 2018 salieron dos opositores como candidatos a delegados. ¿Qué representación tiene hoy la oposición? ¿Qué representación? Porque hay que tener claridad en algo. Esos 2 millones no tenemos por qué interpretarlos como que están en contra. Puede ser personas realmente que no les importe, no están ni en contra ni a favor de... Estadísticamente de la existe la posibilidad de que sean opositores apáticos. O sean apáticos. Ajá. Y simplemente no me interesa lo que se va a decidir ahí. Y no me importa porque yo voy a vivir mi vida con el que esté. Naila. Esté quien esté. Tengo más preguntas para ustedes. Pero en el 2018 salió Chaviano y otro más. ¿Qué representatividad tiene la oposición? El día que yo vea personas hablando por tu familia en la televisión, el día que yo vea personas, candidatos, diputados, representantes, como les queramos poner, que sean capaces de igualitariamente exponer los puntos de vista de aquellos que querían el no del código de la familia, yo me voy a sentir feliz, aun cuando yo no sea revolucionario. Te voy a mandar el link. No. Yo creo que estamos más que claros. Que no fue la proporción a la que tú querías. Eso puede ser. La que yo quería no. La que querían aquellos que estaban a favor del no. Es que tú eres el que te estás quejando ahora. No. El mismo hecho de que quizás la prensa, que son jóvenes. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, a ti, que eres joven y que eres de esa generación de periodistas. Si estuvieras en Cuba y se hubiera hecho el código de la familia, ¿habrías votado sí o no? Si yo hubiera estado dentro de Cuba, sí. A favor del sí. Sí, claro. Puede ser que la mayoría... Porque es muy simple. Yo estoy a favor del matrimonio gay. Yo estoy a favor de la mayoría de las cosas que decía ahí. Sí, es real. La mayoría de la prensa es generalmente... Ya los no, de hecho, yo dije en este programa, aquí... Yo lo sé, Tú defendiste el sí. Si ustedes no lo vieron, yo lo dije aquí. No, yo no te estoy cuestionando, disculpa, no es eso lo que estoy haciendo. Entiendo. Te estoy diciendo, puede ser que, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habló la boca. Y esos periodistas de tu generación, con una mentalidad abierta, con acceso... Vota ahora, full, votando por el no. Con acceso full al mundo y a la realidad de hoy del mundo y de las corrientes, los haya traicionado y todos como quizás defendían el derecho de las personas... No, eso no es periodismo. Eso, perdóname, es un disparate. Eso no es periodismo. El periodista sabe que existen dos tendencias y sabe que tiene que investigarlas y que tiene que darle voz a ambos. Habría que ver quién de los periodistas tendría...
intención de defender el valor. Dilo, vamos, 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 que tú lo tienes bien puesto. Dilo, habría que ver cuál de los periodistas tenía el valor para hacerlo. ¿Y sabes por qué hay que tener valor? Porque te puede costar caro. Te lo está diciendo uno. Te lo está diciendo uno. Naila, Naila, mi caso. Naila, a mí me votaron de Radio Bayamo, el Radio Bayamo por donde tú pasabas todos los días. ¿Cuándo, Ernesto? 2009. Estas ya no votan personas en Cuba. Esta es otra Cuba, Ernesto. Esto se llama revolución, cambio todos los días. Esta es otra Cuba. Son unos tiempos en los que el primer ministro va a hablar con un grupo de pescadores y uno de los pescadores se queja de que no le están pagando, de que la empresa no le paga hace 2 años. Y cuando alguien sale, un general sale a decirle 4 consignas al pescador de por qué no se te ha pagado, el ministro dice no, tiene que hablar. Tiene derecho y tiene razón. No, y tiene la razón y porque lo vamos a hacer. Además, el ministro sabe que tiene que hablar de ese pueblo. A mí me encantaría tener el entusiasmo que tienen ustedes. Yo realmente lo veo de otra forma, pero bueno, necesito pasar porque tengo demasiadas preguntas para ustedes. Pero me gusta este tono, lo confieso. Me gusta el tono. Yo creo que ha sido honesta esta conversación, ¿no? Te hemos dicho cosas hasta que pensamos lo privado. No, está bien. No, me gusta, me encanta. Este era el tono que yo quería, el tono en el cual, con el cuchillo en los dientes cada uno, desde el civismo y desde el respeto. Más nada, es lo único que hace falta. Otra preguntita para ustedes, doctores, que por cierto, no lo dije al principio, insisto, tenía una presentación diferente, pero vi que ustedes tenían el internet un poquito jodido. Qué bueno que nos ha dejado hacer la entrevista bien, entonces lo adelanté. Ernesto es, para aquellos que nos están viendo, Ernesto es director de la sección de maternidad del Hospital Nacional. Y Naila es la directora de comunicaciones de la Dirección Provincial de Salud en La Habana, ¿correcto? O sea, ustedes son médicos, pero además funcionarios. Dicho sea de paso, tengo que ser honesto, entre varios de los mensajes que me llegaron de ayer para acá, de personas que los conocen a ustedes, gente que quería que sacara trapitos y demás, tengo que reconocer, Naila, que varias personas hablaron de que eras muy buena anestesióloga. Eso debo reconocerlo. O sea, profesionalmente hay respeto. Aunque esta entrevista se basa en nada que ver con... Correcto, ustedes no están hablando como funcionarios, sino como individuos. Muy bien, pero no, quería decir... guardianes. Estos son los guardianes. Ya, perfecto, muy bien. ¿Sigue siendo Cuba una potencia médica? Yo les voy a preguntar, y la pregunta está sustentada en algunas imágenes que yo sé que ustedes conocen, pero que igual vale la pena poner. A estas alturas del partido, anda, los hemos perdido. No me digan... Ah, ok, ya regresamos. Perfecto. 2023, y ya que ustedes me han dicho que la Cuba que yo dejé hace 13 años no es la Cuba de hoy. ¿Todavía se puede decir hoy que Cuba es una potencia médica cuando yo veo cosas como estas, por ejemplo? La Cuba donde las personas no tienen un yeso, donde se diagnostica, ustedes saben mejor que yo cómo, donde no hay medicinas, donde no hay prácticamente nada. ¿Ustedes sostienen todavía que esto puede seguir considerándose una potencia médica? Sí, yo creo que entró una llamada y se descuadró. No, se ve bien, ¿no? Se ve bien. No, sí, se ve bien, sí se ve bien. No hay problema. Sí. Bueno, mira, sí, estoy totalmente segura, Ernesto Morales, de que somos una potencia médica. Lo que también, y ya ahora sí me tienes que permitir que te hable del bloqueo, porque realmente sí afecta, sí nos afecta y nos afecta directamente, probablemente. Una de las cosas que más ha fracturado quizás la confianza del pueblo en el sistema socialista cubano sean las afectaciones de la salud. Y sobre todo los más jóvenes, que no les importan las explicaciones, lo que ven es lo que no hay, o lo que no tienen, o lo que otros tienen y que tú no puedes tener. En la salud particularmente estamos muy afectados. Pero tú tienes que hablar de que existe una potencia médica porque existe un capital humano capaz de crear, por ejemplo, 5 vacunas para el COVID-19, una enfermedad nueva, prácticamente desconocida, que no había una idea. Mañana puede salir otro virus muy parecido al COVID y te aseguro que el mundo entero reaccionará y resolverá en el 50% del tiempo que hubo que tomar para reaccionar al COVID. El COVID sorprendió al planeta Tierra. Ahí no hay discusión. El COVID fue nuevo, no se parecía en nada al primer coronavirus que se había encontrado para allá, para el 2001, creo que fue. Pero
Acuérdate que el coronavirus son toda una familia de virus. El COVID-19 es uno de esos tantos coronavirus que existen y que, que da otros síntomas y signos. Que Cuba, un país tan bloqueado, tan maltratado, un país con un sistema socialista, pobre, subdesarrollado en la mayoría de los rubros, haya creado en tiempo récord 5 vacunas, que las acepten o no, las reconozcan o no, lograron resolver el tema del COVID-19 en este país, lograron que Cuba se abriera antes que el resto del mundo a la vida normal. Eso no se logra. Ahora sí, volvimos pero el otro se ve mejor porque se ve más cerca, pero tranquilo, yo lo alterno, no se preocupen. No, dígame. Perfecto. Logramos que haya logrado que Cuba regrese a la vida normal antes que la mayoría de los países del mundo, los países incluso desarrollados, que nos habían hasta regalado a nosotros quizás un contenedor de mascarilla, o nos habían regalado algún que otro insumo de materiales gastables que nosotros no tenemos, no producimos o no tenemos aparte porque nos faltan recursos naturales para hacerlo, o quizás la técnica moderna para desarrollarlo. Eso te habla de un país, de una potencia. Que nosotros lo hayamos hecho sobre nuestros modelos de vacunas del toxoide tetánico, de la hepatitis. Te habla de un país que tiene recursos, capital humano valioso. Que exista una viróloga como Guadalupe, que esté reconocida, que esté, sea parte de la Academia de... ¿Tú me has visto hablando a mí de los médicos, Naila, en algún momento? Ustedes me han visto a mí cuando me he referido a los médicos cubanos. Yo sé que hablas bien de los médicos cubanos. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo sí creo que somos potencia médica. Pero, como te dije al inicio, estamos pasando por la crisis, para mí, más grande que ha tenido este país en la historia de la revolución. Y yo te voy a decir una cosa. Potencia médica no es solamente tener recursos para atender pacientes. Potencia médica no es eso. Potencia médica es que de 3.000 médicos que quedaron en el 59, hoy este es el país con más per cápita de médicos pacientes en el mundo. ¿Y pueden atender a los pacientes como deberían? Potencia médica es que este país tuviera un solo hospital rural cuando triunfó la revolución y hoy tiene más de 700 hospitales. Potencia médica es que exista un médico y una enfermera en la familia por cada 125 familias. Potencia médica es que, teniendo un país como el que tenemos, 9 de las 12 vacunas del cuadro básico se han hecho por nuestro país. Potencia médica es que, a pesar de todos los problemas que tenemos, económicos y financieros, este país hoy exponga números y datos, por ejemplo, como mortalidad infantil, mejores que incluso Estados Unidos. Esto es mentira, eso. Ernesto. ¿Esto es mentira? No es mentira. No, no es eso mentira. Eso es verdad. No es mentira, pero eso no es... mira, como esas fotos yo te puedo regalar todas las que tú quieras. Vaya, cientos de fotos. Esto es una lámpara, por cierto, para los que se preguntan qué es eso. Esto es inmovilizando una fractura con una lámpara. Ajá. Como esas fotos yo te puedo enseñar muchas más, porque realmente este país tiene una crisis económica brutal que repercute directamente en la salud. Repercute automáticamente en la salud, porque la salud es algo que es caro en todo el mundo. Sino que lo diga un empresario que tiene una clínica privada, ¿cuánto dinero hay que invertir para bueno, tener yo, una clínica? Yo dije otro día en una directa que hice, y yo creo que yo quisiera que la gente me entendiera. Yo tengo ahora mismo una paciente con leucemia y 20 semanas de gestación, que se le está poniendo un citostático que a este país le cuesta $2,000 cada burro. Y este país no escatima mandar a una persona un citostático norteamericano. Lo voy a decir más para no meterme en lío. No, y para no dar gracias. Y para no dar gracias a la vida. Y ese, este país, este mismo que está bloqueado, este mismo que recoge el cash en esas cadecas que ahora se ha autorizado, salen y haciendo 1,000 murumuacas, pues sale al tercer país y lo compra a destino personal y lo trae para ponérselo a esa embarazada que es la que verdaderamente sufre el bloqueo. Como médicos. Como médicos, yo quiero que ustedes me digan qué piensan de esto, más allá que como militantes del partido. Lo que les voy a mostrar, fíjense, les estoy preguntando como médicos que juraron salvar vidas,
y por eso yo siempre respeto tanto a los médicos, cubanos y no cubanos, pero yo tengo la honestidad suficiente, lo digo así, para jamás hablar mal de los médicos cubanos. Jamás. Al contrario. De hecho, yo siempre digo que a pesar de que maldigo al sistema todos los días, respeto a los médicos que hacen lo imposible comiendo. Ustedes saben perfectamente lo que comen ustedes después de no sé cuántas horas de guardia y después de operar a no sé cuántas personas. O sea, eso yo lo sé y eso yo lo respeto. Dicho esto, yo quiero saber como médicos qué sienten ustedes con esto. Esto está en Amazon. Estos son medicamentos o en algunos casos prospectos o no sé, tratamientos homeopáticos o cremas o cosas que se fabrican dentro de Cuba y que esto se vende en Amazon. Si ustedes buscan ahora mismo Evermin, una crema, bueno, curativa para heridas y para escaras y para, perdón, escaras, para cicatrices, $545. Esto está fabricado completamente en Cuba. Vamos a acercar un poquito para que se pueda leer. Ever Biotech S.A. La Habana, Cuba. Si seguimos buscando, encontramos el Vidatox, que yo he escuchado, el famoso del veneno de alacrán y demás. $295 cuesta esto en Amazon. Cuando usted busca, ¿quién lo vende? ¿Quién dice ahí? La Biofam. Y podemos seguir mostrándoles la cantidad de medicamentos o de tratamientos o de cremas o de determinados vaya, medicamentos que los cubanos no tienen acceso a esto y que se vende para los de afuera. No, espérate. No, si esto vale $595 en Amazon, tú no me vas a decir que los cubanos lo compran a 10 pesos en Cuba. No, pero los cubanos sí tienen acceso a todos esos medicamentos. Claro, pagando la módica cifra de $595. No, el veneno del alacrán, el y el veneno del escorpión, y el veneno todos esos medicamentos están en la farmacia. Puede ser que entren en baja cobertura, que salgan, que entren, pero existen en la farmacia. Las personas que están viendo esto ahora mismo desde Cuba pueden salir y cruzar la acera, ir a su farmacia y comprar esto. Yo no te puedo decir si ahora mismo lo van a encontrar en la farmacia. Ya. Yo no te puedo decir. No, pero yo sí te puedo decir que en mi hospital, discúlpame, rápido, no. Ahora sí, perfecto. Te voy a explicar. Realmente de repente, ahora sales con esas plantas detrás y cuando prendiste yo dije, ¿este se puso una peluca verde o qué bola? Y son las matas que tienes atrás. Se acabaron los datos móviles y tuvimos que comprar porque realmente no calculamos que gastara tanto. Hace rato que no hacemos directo. Con StreamYard. Con StreamYard y realmente se llevó. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Venga, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en que espérate porque ya voy a aprovechar, insisto. Nos podemos meter el día conversando, ¿eh? El día conversando, pero evidentemente hay que priorizar porque a ustedes mismos, yo sé que además el tiempo les es complicado. Ernesto y Naila, hay un tema que yo particularmente no quiero dejar de tocar y fíjense que lo voy a adelantar en el listado de preguntas que tenía, porque me parece demasiado importante. Ustedes mismos, y vuelvo a la premisa que sentamos, ¿qué pasa? Que soy yo el que te va para arriba. ¿Por qué? Ya. Dale, tira para acá. Voy, quédate ahí, que voy para allá. Partimos de asumir y de ustedes reconocer que es probablemente la crisis más terrible que ha vivido el país del 59 para acá, donde están en peligro muchas cosas en las que se creía aquellos que, como ustedes, creen en el sistema y que se daban por sentadas. No, las personas están pasando carestías y penurias tremendas. La comida, esto les iba a poner por otra cosa, pero bueno, esto fue, por ejemplo, Naila, esto me lo mandaron a mí de Amado Esteves, del barrio de Amado Esteves, en Bayamo. Por ejemplo, esto fue lo que les dieron, esto fue lo que pudieron comprar muchas personas para el fin de año. 31 de diciembre fue esto lo que comieron. Ustedes lo saben, ustedes ven eso a la perfección, lo saben. Y estamos hablando de apagones terribles. Bueno, en medio de todo ese contexto, nosotros hemos visto la indecencia vomitiva, porque no puedo utilizar otro término, con que muchos hijitos, nietecitos, personajes cercanos al poder cubano le han restregado en la cara. Miren, no a mí. Yo me voy de vacaciones a Las Vegas y a Nueva York. No a mí. Al trabajador que no tiene comida para sus hijos y que se mata y que se rompe el lomo todos los días. Y hemos visto cosas como estas. Por ejemplo,
de los hijos y de los nietos. Este es el cangrejo. Este es el guardaespaldas de Raúl. Y al mismo tiempo sabemos con su apellido, sabemos que es su nieto. Pero este es él, pero este es Sandro Castro. Esta foto de Sandro Castro de septiembre de 2022, ustedes pueden buscar ahí la cronología. Ustedes saben lo que estaba pasando Cuba en ese preciso momento, donde había alumbrones y donde había una situación terrible. Y usted dirá, es una foto con la jevita. No, no somos tan tontos. Si usted busca, si usted mira hacia atrás, usted se da cuenta que este tipo está en un rancho probablemente como al que no acceda yo aquí en Estados Unidos. Miren las condiciones en las que ese muchacho está. Este es el Instagram, por ejemplo, de Sandro Castro. Como si nosotros no supiéramos lo que cuesta scuba diving, el buceo, las marinas en donde él se retrata. Y bueno, hace muy poco mi colega Mario Pentón sacó un reportaje extensísimo sobre los lujos del cangrejo. ¿Qué creen ustedes sobre eso? Bueno, primero, antes de responderte esto, eres incisivo. Eres incisivo. Me toca. No, no, está bien. Primero, gracias a Sir Manta, que nos acaba de recargar para poder seguir en el programa. Ahí él está ahí en el chat y le mando un abrazo grande. Gracias, amigo. A ver, esto yo lo voy a abordar de dos maneras. La primera es que no pienses tú que yo voy a salir a defender a los que descaradamente, como tú mismo dices, hacen este tipo de cosas mientras los que se sacrifican es el pueblo cubano. Es decir, no hay justificación alguna para tipos como estos que hacen uso de lo que no lucharon, de lo que no pelearon, de lo que no se les asiste ni siquiera por derecho propio. Sí, no va a haber justificación, al menos de parte mía, de este tipo. Pero, siempre hay un pero. Yo tengo que decirte que este tipo de cosas no son en esencia únicas del socialismo. Seríamos deshonestos. Por ejemplo, el señor Hunter Biden, que tú sabes muy bien, el señor Hunter Biden, mientras su papá era vicepresidente, esto va a ser un meme. Espérate, mientras su papá era vicepresidente, andaba por el mundo haciendo algunos contraticos para de servicio de los que nunca hizo y cobraba millones por eso. No voy a justificar ni al drogadicto de Hunter Biden, ni al sinvergüenza de, como tú dices, del cangrejo. Ambos, en ambos sistemas, están haciendo y poniendo, manchando el nombre de los que trabajan, el nombre de los que pelearon, el nombre de los que han logrado, hecho una vida por salir adelante en cada uno de los referentes, de los respectivos sistemas. Yo creo que esto no tiene justificación, no la voy a admitir. Y no la voy a perdonar, ni tampoco la voy a aplaudir. No existe. De mi parte, un tipo como este merece que esté no ahí, en el lugar que le corresponde. Y ese es mi criterio. Bueno, yo no... Hay cosas que realmente creo que también se pueden sacar de contexto. Y el tema de la foto y lo que se tiren y eso, creo que muchas veces también pasa por la inmadurez, sobre todo de Sandro y demás. No aplaudo. Inmadurez y acceso, no lo olvides, él no podría ser inmaduro escribiendo si él no tuviera ese estilo de vida. Te voy a decir algo que tú sabes. Yo he visto fotos que se hace mi hijo en lugares que él no ha entrado, que él se paró afuera, que se tiró cuatro fotos, o que si entró no tuvo todo el acceso que él quiso decir que tuvo. Y la gente ha dicho, claro, porque tu mamá es comunista, por eso. Y por eso, mentira, ni llegó, ni pagó, ni tenía un peso arriba. Y supuestamente... Y aquí podemos darnos cuenta de que este se tomó una foto delante del bote, no arriba del bote, ¿no? Perfecto. Puede incluso, mira, ya no está prohibido montarse en botes, en yates y demás, y alquilarlos en la marina en Matanzas. Ajá. No está prohibido. De hecho, nosotros... Hemos ido a Matanza varias veces, nunca nos hemos montado porque yo no sé nadar, le tengo miedo y me da, tengo una cinetosis, me dan mareo los barcos. Pero tú puedes incluso... Naila, pero estamos claros de que ese no es el punto, ¿verdad? No, no es el punto. Estamos claros, ¿no? No se lo aplaudo a nadie, no se lo aplaudo a nadie porque yo no me doy esa vida y defiendo esta revolución con las uñas. Con las uñas la defiendo, no se lo aplaudo a nadie y no lo justifico para nada.
Pero sí sé que muchas veces cualquier cosa que se ponga, incluso ahora mismo, mañana yo pongo una foto de nosotros el domingo celebrando el almuerzo en familia con pollo frito, van a decir, claro, tú sí puedes comer pollo frito. Él lo hizo con unos bistecitos que tú hiciste, Naila. Tú lo hiciste cuando Ernesto llegó a la casa y te pusiste a criticarme. Pero eso, no. Pero ustedes no me pueden comparar algo como eso, que es cuero y que es broma. A nadie le puede molestar ver a alguien comer un pedazo de carne, seas militante del partido o no, aunque haya gente presa por matar reses en Cuba. No, pero la gente está presa, pero si tú te vas a poner ahora a hablar de lo que pasó, no. Pero la comparación con los hijos y nietos del poder y la exhibición, mira, es una exhibición impúdica. Aquí el problema es doble y yo se los tengo que dejar bien claro. A mí me da gracia cómo ustedes cuestionan que ellos exhiban, cuando mi cuestionamiento es por qué tienen. O sea, ellos en un acto de no les importa. No, espérate. Hay algo claro. Señores, hoy en día hay MIPYMES, hay TCP, hay gente con doble ciudadanía que viaja, que tiene un negocio en otro país que lo tiene acá. Hay mucho dinero. En Cuba hay mucha gente con dinero y yo he visto en las redes fotos de bodas de tal artista, de tal no sé qué, y a la gente en la boda habían 100 personas, una boda de Ringo Rango, y todas las fotos van, por supuesto, para la familia de los Castro que estaba en la boda. Pero la boda esa la pagó un cubano que tiene recursos, que tiene dinero, que tiene un negocio, que es próspero. Y tengo entendido que Sandro Castro tiene un bar. No puede tener, yo no estoy y espero que ningún capitalista esté en contra de que nadie en Cuba. Naila, lo lindo es que eso no fue lo que nos contaron. Ese era el socialismo, Naila. Lo que nos decían a mí en la escuela. Era esto, porque espérate, yo me siento estafado. Si a mí me hubieran dicho que era este el socialismo, entonces yo lo hubiera aplaudido. A mí me decían que no podían existir las clases sociales. A mí me decían que todo eso se había acabado con la revolución, Naila. Nada de eso era verdad. Ahora déjame responderte. Ni el comunismo existió ni existe en ningún país. Ni el socialismo. Acabáramos. Todo el mundo sabe que hay aspiraciones comunistas. Ya, pero este es el comunismo y el socialismo que quiere construir Cuba. Yo no, solo por saber. Bueno, pero es que el socialismo, el socialismo no es pobreza. Lo que pasa es que han torpedeado el socialismo nuestro. Te voy a responder ahora. Ni el socialismo de Cuba hoy es el mismo que era hace 60 años, porque no es lo mismo acabando de bloquearte que luego de 62 años de bloqueo. Cuba, con todas sus políticas sociales, tiene un socialismo particular que ni siquiera se compara al de China o al de Vietnam. Vale, o al de otros países. El socialismo que ustedes quieren construir, ¿comprende clases sociales? Ese sería un buen punto. Claro. Porque eso nunca nos lo han dicho. Hoy, y sobre todo resistiendo las políticas de los Estados Unidos, tiene obligatoriamente que haber un mercado y un acceso a la propiedad privada y un acceso a la economía libre de mercado. Ya. Entonces tú me vas a decir a mí que los señores que viven en el barrio donde yo me crié, ahí en Parada, entre Sené y 26 de Julio, esos viejitos y la gente que yo conozco de ahí, que se está literalmente muriendo de hambre, Naila. A mí nadie me cuenta, a mí nadie me jode, que yo he tenido a veces que comprarles medicinas aquí y mandárselo a esas personas. Ya, están muriéndose de hambre como los que llegan por la frontera, gorditos. Pasando un hambre del carajo. Yo creo, ahí deben tener cuidado, porque que ustedes vivan hoy en La Habana, que ustedes hayan logrado ir escalando dentro del propio sistema y que tengan mejor acceso, por las razones que sean, al poder y a lo que es vivir un poquito mejor, no significa que todo el mundo ha tenido esa posibilidad. No, primero te voy a decir, nosotros no tenemos ni, nosotros somos dos, yo estoy trabajando y me llega un mensaje por WhatsApp de la bodega que me corresponde, llegó el pollo y salgo que me mato a coger el pollo. Y aún así, no, yo estoy claro, yo no estoy diciendo que ustedes dos sean un par de aristócratas, pero tú no me vas a decir que ustedes viven igual que la gente que vive en Rosa, La Bayamesa, en Bayamo. No me joda, Naila, que nos conocemos y conocemos eso. Bueno, no, ustedes no viven hoy como vive esa gente. Yo te digo que yo no vivo diferente aquí de lo que viví en Bayamo.
yo no vivo diferente aquí de lo que viví en Miami. No, honestamente no me lo creo, pero como se dice en inglés, let's agree to disagree. Vamos a estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo y no hay ningún problema. Yo me he sacrificado y he estado en otros países y por esta vida y por la otra, y tuve una cafetería en mi casa legal con mi autorizaciones y demás para vivir. Yo te voy a decir algo para redondear ese tema porque tengo un par de cosas más que quiero antes de terminar con usted. Antes que digas, si lo que te preguntas es si a nosotros nos gusta el discreto encanto de la burguesía, no es eso lo que... No, dejen la bobería, que estamos hablando de cosas serias. Entonces, Ernesto, hay que en este tema, obligatoriamente, hay que tener algo en cuenta. Cuba lleva 60 años bloqueada y sancionada. Cuba lleva 60 años resistiendo que desde el país más rico del mundo y más poderoso te limiten todos los accesos, incluso nuestro principal rubro económico, que es la economía, se vea extremadamente afectado porque Estados Unidos, por ejemplo, no le permite al ciudadano norteamericano venir en calidad de turista a nuestro país. Y eso a mí me da mucha risa. Cada vez que ustedes dicen eso y yo veo eso en la prensa cubana, cada vez que yo veo a la prensa cubana y a las instituciones cubanas abogando por los derechos de los estadounidenses, se me fracturan las costillas de reírme. Déjame terminar la idea, desarrollar la idea. Nosotros podríamos perfectamente tener todo ese turismo, todos esos 3 millones de turistas que estadísticamente deben ser la cantidad de turistas norteamericanos que vinieran a nuestro país, teniendo en cuenta que cada norteamericano gasta, o cada turista gasta aproximadamente $10,000, por ejemplo, en cada viaje de turismo que da a Punta Cana o a los lugares de la región que son muy similares al nuestro. Si en nuestro país llegaran esos 3 millones de norteamericanos y entraran $3,000 millones mensualmente, nosotros tendríamos un respiro diferente y esos viejitos y esas personas que viven en nuestro barrio. Los perdí otra vez. Ave María, no quisiera. Bueno, además Naila se ha detenido ahí una... quizás tantas necesidades. Ya regresó. Qué bueno, los perdí de repente, se me congelaron. Porque entran llamadas y tumban la señal. No ya tendrían las mismas condiciones que tienen hoy. Y ese dinero que entraría a la economía del país y mejoraría las condiciones del país, porque mejoraría la economía del país. Déjame decirte algo. Eso también entraría para los hospitales. Eso se convertiría... Yo les voy a decir una cosa. Y aprovechar, esperar que la señal se les mejore, porque de repente se volvió a medio congelar. Está mejor, pero no igual que ahorita. Como yo lo veo, es un bochorno para el socialismo en cualquier parte que tenga que depender tanto del capitalismo. Para mí, es un bochorno. ¿Pero por qué? Si la revolución y el concepto de revolución dice que es sentido del momento histórico. Naila, porque nos enseñaron y porque llevan 64 años diciendo que el monstruo terrible y explotador es el capitalismo. Ernesto, el mundo de hoy no es el mismo mundo de hace 60 años. No había un contrapeso como la URSS al capitalismo globalizado y neoliberal que había en aquel momento. Hoy no existe ese contrapeso. No puedes negar que realmente, si quieres ver, no puedes negar que realmente en el mundo de hoy no existe ese contrapeso. Tengo que hacer una pregunta, Ernesto, porque no quiero que se les vaya a caer la señal y no preguntar esto. Esto no me perdonaría no formular esta pregunta. Fíjate que voy a ampliar aquí para que se pueda ver. Cuadro. Pero fíjate, antes de que me hagas la pregunta, no me parece ni lógico que los capitalistas sean los que estén en contra de que haya economía de mercado, de que desgraciadamente... No. Yo que soy tan pro-capitalista, con lo que estoy en contra es de la hipocresía. Donde hay economía de mercado. Vamos, Ernesto, que la corrección está mal. Por eso quiero hacer. Ernesto, Cuadro, usted entró a este programa hace aproximadamente 6 meses. Y usted en el chat no me dijo mentiroso o no le dijo mentirosa a la mujer que estaba denunciando y que estaba pidiendo ayuda desde Bayamo, pero dijo que no era así.
una persona que estaba pidiendo ayuda desde Bayamo para operar a un niño y que le estaban diciendo en Bayamo que sencillamente no había anestesia y que no lo podían operar y que ella no tenía solución. Usted dijo en el chat abiertamente que la pusiéramos en contacto con usted y que usted iba a resolver eso. Yo recuerdo muy bien. Estos son los mensajes de la mujer. Maideli Solano dijo en aquel momento, ya me escribió y me dijo que iba a operar al niño en La Habana. Yo le respondí, ¿te ayuda eso? O sea, mi pregunta parte de que yo no sé los recursos de ella para moverse. Por eso es que le pregunto, ¿te ayuda? O si podemos buscar otra opción. Ella me respondió, sí, gracias. Quedó de darnos respuesta esta noche. Poco después, unos días o unas semanas después, me escribió y me dijo, gracias por tu ayuda e intenciones, pero el joven nunca más nos escribió y le escribimos y no me responde. Yo quiero preguntarte directamente qué pasó aquí. Y ya, nosotros, yo hablé con ella, yo creo que hablamos varias veces con ella. Este es un joven, lo que pasa es que es un poco doloroso lo que voy a decir. Nosotros nos comunicamos con ella, una muchacha que tiene un niño, creo, de 11 años, no me acuerdo bien ya porque hace tiempo. Y nos comunicamos con los cirujanos de Holguín. Los cirujanos de Holguín, que fueron los que iban a hacer la operación, hablamos con... Los perdí otra vez. Y ellos hicieron incluso una nota. ¿Me ves ahora? ¿Me escuchas? Sí, te fuiste de repente, pero bueno, ya regresaste ya. Para acá. En la dirección provincial de Holguín hizo una nota diciendo que no faltaban los insumos. Y nosotros hablamos con una cirujana, amiga nuestra de allá, que se formó allá, y ellos quedaron en citarla para la próxima semana, la que hablamos, incluso se lo dijimos a ella, tengo las conversaciones ahí en mi chat, que la iban a citar. Y luego de eso, verdaderamente no nos llamaron más y yo he pensado que este tema se ha resuelto. Yo te prometo que la voy a volver a contactar. Incluso recuerdo que la cirujana pediatra, que a lo mejor tú la conoces, está ahora aquí en La Habana trabajando, nos explicó ese tipo de patologías, Naila, donde mejor se opera hoy en el país, el mejor equipo que hay para operarlo es en Holguín. No es en La Habana. Eso se le explicó a ella. En La Habana no hay, porque ella está ahora aquí en La Habana y le dijimos, tú podrías traer y operarlo, porque ella ha hecho casos de eso, porque los cirujanos pediatras de Granma van a hacer su especialidad a Holguín. Ahora ya hay cátedra en Bayamo, pero antes hacían la especialidad en Holguín. Y ella nos dijo, Naila, el mejor equipo está en Holguín. Y si ese niño tiene ese tiempo atendiéndose, donde mejor se puede operar él es en Holguín. Llamamos, realmente hicimos el contacto, hicimos la gestión administrativa, que no es administrativa, realmente lo hicimos. El tema de ayuda. Y como ya ellos quedaron hablándose, realmente nos retiramos y dimos por sentado que se había resuelto. Pero te prometo que lo voy a revisar hoy mismo. Si no ha pasado, bueno. Hoy mismo lo vamos a revisar. Yo solamente quiero decir algo. Yo bajo ningún concepto sería capaz de responsabilizar a nadie de forma personal. Yo lo estoy haciendo porque usted dijo en ese chat que usted se iba a encargar de eso. No, yo la voy a ayudar. No. Usted dijo. No por ella, escúchame. No por ella, por todo el que podamos ayudar, lo vamos a ayudar, no por ella, y te lo dije a ti un día, por todo el que podamos ayudar, lo dije en el chat, si de mí dependiera que todos esos problemas, todos esos cabos sueltos que a veces se sueltan, cabos amarrados, se pudieran resolver, si de mí dependiera, ojalá y fuera, yo lo resolvería en el instante, porque lo que me dice médico precisamente para ayudar a las personas, cuánto más si es un niño, más que nosotros tenemos niños, ¿cuánto más si es una persona que necesita ayuda? Ay, que lo necesita. Claro. Me quedan dos preguntas nada más sobre el mismo tema, porque sé que ustedes están. Repito, por mí, yo que disfruto de las mieles del capitalismo, yo tengo una internet, tú sabes, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema, pero veo que están pasando trabajo. Yo tengo que hacerles una pregunta que ya es un poco más laxa, un poco más relajada, pero que yo no podía tenerlos a ustedes en el programa sin preguntarles. Cordoví, ¿tú le robaste el video a Edmundo García? ¡Ah, carajo! ¿En serio? Ahora, yo tengo que saber sobre esa historia. Yo tengo que saber. Pregunta, te voy a responder con una pregunta. Lo que tú me mandaste esta mañana,
¿Es la contraseña de tu iCloud o es la contraseña Mira, de tu iCloud? Yo antes de entrevistarte a ti, reseteé mi computadora, revisé todas las contraseñas, porque Cordoví y iCloud son peligrosos, ¿entiendes? ¿Es tu iCloud? ¿Ese número que me mandaste es el iCloud? No, yo te mandé el link para que entraras al programa, más nada. Pero respóndeme. Tú eres el causante de que el planeta Tierra haya visto a Edmundo García en sus prácticas más privadas. No. Pero mírame no, a la cámara porque dijiste que no y miraste hacia afuera. Mira para acá que no somos tontos. Respóndeme. Mírame, escúchame. Si yo fuese a revelar del mundo, si yo fuese a revelar del mundo García algo, no sería eso, sino lo que, si él tiene su iPhone lleno de cosas, supón tú que esos videos sexuales y drogas, porque a mí sí me queda claro que el mundo hace drogas. A mí sí, sí me queda claro que el mundo hace drogas. Yo lo revelaría todo. Si el enemigo, si yo tuviera todo lo que el mundo tiene ahí, yo lo revelaría todo. Porque el mundo es un ser despreciable. No fui yo. No tengo nada que ver con eso, en serio. No tengo nada que ver con eso. Primero. Tú sabes que no te creemos, ¿verdad? La defensa es permitida, pero yo te soy honesto, yo no te creo. No, además, no tengo por qué esconderme. No tengo por qué esconderme. Si hubiese sido yo, te digo, lo reventé. Pero no fui yo. No tengo nada que ver con eso. Aunque también se me acusa por ahí, hay quien se acusa también de que el video también en el que se estaba masturbando, Cotahora se lo sacó. Ahora dicen que yo también se lo robé y lo filtré. Eres un fachador en serie. No, a ver, señor, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sí somos, sí estamos seguros de que ese no es el único. Ese hombre es un pervertido. Hay que estar claro que es un pervertido que hace drogas, que sí sabemos que hace droga, porque en el tiempo de... ¿Ustedes tienen evidencia? Yo no tengo pruebas. No la tengo. Tú pusiste unas evidencias un día cuando estaba en la frontera con México, en un cristal. Pero puso todo el mundo, claro, pero él podía estar haciendo gárgaras boca abajo. Entonces, no me digan que los perdí otra vez. Coño, que esto iba a terminar tan bonito. Con la claridad de que estuviera haciendo droga, pero ¿volvimos? ¿Estoy? Ya volvieron. Mal, pero ya se les escucha y ya se les ve. Puedo asegurar, porque nosotros tuvimos tiempo de ser muy buenos amigos y de hablar por videollamadas, horas y horas y demás, cuando estábamos en Guyana, te puedo asegurar como médico que yo en más de una ocasión, y si no Ernesto ahí está, le dije a Ernesto, está drogado. Está drogado porque mira su pupila, era el tiempo en el de los temblores, era el tiempo y las sudoraciones frías y profusas y aquel y lo otro, y se hacía glicemia y estaban bien. Le dije a Ernesto, me da tristeza, yo nunca voy a decir mi opinión, pero los signos de que se estaba drogando eran evidentes. Ustedes saben... Y con esto quiero terminar ese tema y ya les voy a agradecer, francamente, les voy a agradecer la conversación. Ustedes saben que el caso Edmundo García es una joya para todos aquellos que defendemos que ese sistema es como Saturno que devora a sus hijos, ¿eh? Porque yo les tengo que decir algo en honor a la verdad. Yo recuerdo haber llegado a Estados Unidos, a Miami, y sentir el mismo desprecio de siempre por un individuo que aquí defendía a la revolución cubana, pero lo hacía. Yo no les puedo decir que no, y ustedes lo saben. Y ver cómo ha terminado todo esto, y ver cómo han terminado, o cómo ha terminado para el propio sistema cubano, de masacrado, por ponerle un término, Edmundo García, es muy reconfortante. Ave María, no me digas que los perdí otra vez. Bueno. Sí, los perdí, se les apagó la cámara, el teléfono, lo que sea. Ya. Ver cómo ha terminado Edmundo García es un ejemplo maravilloso que yo creo que incluso deberían seguir ustedes. Así han terminado muchísimos de los que sirvieron devotamente, caninamente a ese sistema y terminaron siendo escupidos. Yo recuerdo en la obra de Vargas Llosa, por ejemplo, Pantaleón en las visitadoras y en muchas otras, muchos personajes que sirvieron
al poder de una manera bastante ferviente terminaron así. Rápido, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. El mundo, cuando empezó con sus drogas, este país fue quien lo trajo para aquí y lo rehabilitó. Este país es el que le ha extendido cientos de manos a Edmundo García para ayudarlo. Lo que pasa es que este país, ni ninguno en el mundo, se puede hacer cargo de decisiones personales que cada cual toma. Ahora, la pregunta es, ¿en qué se ha convertido Edmundo García? Edmundo García ha atacado a Díaz-Canel por noches consecutivas. No, eso sí, más que yo. Más que tú. Sí. Ha atacado a la generación histórica por noches consecutivas. Yo estoy convencido de que Edmundo forma parte, o lo llegué a estar casi convencido, de que tu plataforma era parte de tu staff. No, eso no es verdad. Jamás. En que era la parte de videos en Cubita Now en Facebook, era Edmundo García y sus nuevas pantallas. Y bueno, yo te voy a decir, en realidad Edmundo fue una persona que se trajo a Cuba, que se le atendió, que se rehabilitó. Pero nosotros tampoco, tú no puedes tampoco asumir de por vida a alguien que quiere autoflagelarse. Eso, tú tienes un familiar que es un drogadicto, tú lo ingresas 10 veces, pero llega un momento que te das cuenta que esa persona ya no solo es drogadicto, ya porque está drogado trata de toquetear a tu hijo, o porque está drogado te robó y te vendió todas las cosas de la casa, o porque ya te lo dejas a su suerte, porque ya esa persona no solo se droga, sino que también te hace daño a ti, a la familia, y desestructura a la familia. Ya el mundo hace lo que le da la gana. El gobierno cubano no tiene por qué asumir a alguien que todos los días critica. Sí, fíjate tú que Cuba y el gobierno cubano ha tenido el respeto, la decencia, por la poca historia que le pueda quedar, de no atacarlo. De ignorarlo. Fíjate que todavía yo no me explico por qué el guerrero cubano no tiene el mundo entre la foto de las garrapatas, si el mundo es más tóxico que la mitad de las garrapatas que tiene ahí el guerrero. Lo acaba de decir, pero tú, ataca más a Díaz-Canel el mundo. Pero hasta por respeto a esa historia, ni siquiera nosotros, solo nosotros, porque tenemos un problema personal con él, pero los revolucionarios cubanos que están en las redes, yo no he visto que con filo saque al mundo diciendo las barbaridades que hace. Eso es por respeto a él y quizás a su mamá, que también es una persona que este país respeta y aprecia. Pero tú no, pero vete ya. Sí, pero, verdad, que es tu teléfono. Pero es que es el teléfono. Me vete ya y se te me voy a llevar el teléfono. Pero Cuba no le ha hecho nada al mundo. El mundo se lo hace a él mismo. El mundo, toda su guerra la hace contra el gobierno cubano, porque el gobierno cubano decidió apoyar Puentes de Amor. Dime por qué razón tiene un país que ponerse a los pies de un malcriado. ¿Por qué tiene un país que ponerse a los pies de una persona que tiene el capricho de él que no se apoye a otro? No es realmente así, no funciona ni tiene por qué funcionar. De manera general, agradecerte a ti, a la audiencia, que han sido tan respetuosos. Algunos no. Yo estoy siguiendo el chat desde el inicio. Yo lo que tengo es el teléfono a la mano siguiendo el chat, ¿no? Y hay preguntas que son interesantes, que me gustaría responder preguntas. Lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero hay preguntas que son muy, muy interesantes, de gente seria. No, muchísimas. A mí mismo se me quedaron muchísimas preguntas, pero entiendo que ustedes tienen obligaciones. Llevamos además casi 2 horas hablando, ¿eh? Les propongo algo. Vamos a ver qué ocurre mañana. Vamos a ver si ocurre lo que ustedes me dijeron al principio. Si no ocurre, si de repente mañana no fuera Díaz-Canel reelecto, yo quisiera tenerlos a ustedes aquí lo antes posible. Volvemos a hablar. Volvemos y respondemos algunas preguntas que te ha hecho la gente, que me parece que son interesantes. ¿Por qué no? Aunque pase eso o no, podemos programar para la semana que viene que ustedes regresen y responder entonces las preguntas de la gente. Las preguntas que valgan la pena y las preguntas que sean sensatas. Yo creo que estoy siendo un buen ejemplo. Ni yo los convencí a ustedes de nada, ni ustedes me convencieron a mí de nada. Cada cual expuso su punto de vista y no terminamos gritándonos ni ofendiéndonos. Ojalá, a mí me gustaría que esa fuera la Cuba que existiera, honestamente. Me parece que ha sido imposible durante muchísimo tiempo. Ojalá la Cuba futura se parezca un poco más a esto. Quiero creer eso. Esa es la Cuba que existe. Eso es la. No lo creo. Quizás
no tengas otras personas que tengan este debate contigo, porque no existen nuestras plataformas, no hay hábito, no hay conciencia de crear plataformas, de tener tu propio lugar para expresarte y manifestarte. Pero yo creo que hacia ahí vamos. Vamos al lugar en el que podamos debatir nuestras ideas sin tener que ofendernos y que escuchar. Yo estoy segura que Raúl y Obama no se convencieron mucho, no se pusieron de acuerdo en la mayoría de las cosas que hablaron, pero siempre habrá algunas en las que estemos de acuerdo, o siempre habrá algunas en las que podamos ser más voluntariosos. Saludos para ustedes, muchas gracias. Ojalá esto sirva como precedente. Les decía que mucha gente quiere que yo invite después. Cuídate de otra hora mañana, que esto te va a... Quiere, no, a mí no me cuesta nada, este soy yo. Quiere que muchos otros personajes parecidos a ustedes pasen por aquí, yo encantado. Un gran abrazo, que tengan un bonito día. Yo creo que sencillamente, bueno, hay un par de cosas que tengo que decir, ¿no? De esta conversación. En primer lugar, desde luego que hubo preguntas que yo me quedé sin que me las respondieran, a pesar de que insistí. O sea, a mí el cómo es posible que se pueda llamar democrático un país donde no tienen voz ni representación aquellos que están contra el sistema, yo creo que eso jamás me lo pudieron responder, ¿no? Estamos más que claros en ese aspecto, ¿no? Y muchas otras cosas que a mí, francamente, me dio... No les voy a mentir. Me dio un poquito de penita ver que tenían que irse a Hunter Biden. Ahí sí me puse las manos en la cabeza y todo. Hunter Biden, para hablarme del cangrejo y para hablarme de Sandro Castro, ¿de verdad? O sea, ¿son equivalentes? Eso me pareció alucinante. Pero bueno, yo de manera general, yo quedé satisfecho con lo que yo quería hacer con ellos, que era sencillamente volcar algunas de las preguntas, escuchar cómo piensan dos comunistas, miembros del Partido Comunista de Cuba. Me resultó peculiar escuchar a estas alturas del partido que el comunismo no existe, que el socialismo no existe. Pero y entonces yo me siento profundamente estafado, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, si a estas alturas del partido aparecen dos militantes del Partido Comunista que me dicen que es una ilusión, yo digo, ¿y qué rayos es lo que llevan 64 años supuestamente construyendo? ¿Qué es? ¿Qué nos mintieron tanto? Agradezco que tuvieran la honestidad, y eso tengo que decirlo, que tuvieran la honestidad de reconocer que es vomitivo, por lo menos Cordoví, Naila quiso matizarlo con lo de Hunter Biden y ojalá no lo hubiera hecho para ella misma, o me pareció lo más risible del mundo, pero que dijera directamente que le parecía injustificable, ¿no? Lo de los hijitos y nietecitos, eso me pareció bien. Pareció bien que tuviera la honestidad de decirlo así abiertamente, al igual que reconocer, bueno, los disparates de la comunicación y de la prensa cubana. No me respondieron, insisto, el tema de la representatividad, pero bueno, esto es un buen primer round. ¿Por qué no pueden venir otros en el futuro y por qué no pueden venir otros personajes también? Ojalá se haya sentado ese precedente, ojalá a ustedes les haya parecido por lo menos atractiva la conversación. Me imagino que algunos se rieron, otros se encojonaron, otros se fueron, otros llegaron. Es lo que es. Un gran abrazo les mando a todos aquí. Un gusano convencido. Fíjese que a mí ni me ofende que me digan eso. ¿A qué tú le llamas gusano? ¿Estar en contra de esto? ¿Estar en contra de ustedes? No, perfectamente. Gusano de raza, como siempre digo, de los que levantas por la nuca y no chillan, ¿no? No tengo absolutamente ningún problema con esto. Me sigue pareciendo muy claro de dónde está la verdad. Me sigue pareciendo muy claro qué defiendo y contra qué voy a seguir estando todos los días. Si tanto los guardianes de la salud como Juan de los Palotes quiere venir a este programa a hablar conmigo en ese tono, partiendo de que soy un enemigo frontal, un enemigo ni siquiera que entiende a estas alturas del partido de diálogo bonito y de vamos a entendernos con ellos. No. Lo que está en el poder en Cuba tiene que irse. Lo que está en el poder en Cuba tiene que desaparecer para que comencemos a subsanar las heridas como nación. ¿Y saben qué? Y esto voy a ser un poquito atrevido al decirlo. Hubiera querido decírselos en sus caras, pero bueno, ya no están y se tenían que ir y lo que sea. Yo creo que ni siquiera ellos están demasiado convencidos de en qué creen
y en qué no creen en estos tiempos. Yo no sé si ustedes se llevan el mismo feeling que yo. Yo tengo una sensación de que incluso entre estas personas hay confusión. Hay confusión. Yo tengo muy claro qué defiendo y qué no. Y yo creo que la cantidad de admisiones que hicieron ambos con respecto a los temas más espinosos es sintomático de la propia confusión que hay entre las filas, digamos, de gente más joven o de militantes jóvenes. Ya un militante y un come candela de 80 años dice, no, ya yo me muero con esto, ¿qué voy a dar yo para atrás? Pero yo no veo demasiado convencimiento. Me quedo con ese feeling, honestamente. Creo que tengo derecho a la opinión, ¿no? Gracias a ustedes que han soportado esta conversación durante 2 horas. Compártanla y nos vemos mañana aquí al mediodía en Breaking News con este servidor, Ernesto Morales. Un abrazo y hasta mañana.